Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Vamos a continuar con la guía del Dark Souls remasterizado para PlayStation 4. Y ahora nos toca la fortaleza de Zen. Es donde estaba en nuestro primer encuentro. Vimos allí a Katarina, que no se abría la puerta y quería pasar el portón tan enorme que hay allí. Ya hemos conseguido abrirla haciendo sonar las dos campanas. Hemos matado a la Járgola y a la bruja de Kellan, que es un boss, vaya, boss. Y ahora vamos, que está ya la fortaleza abierta, a entrar. Vamos a empezar esto, que esto no es un huevecillo de fecha freír. Esto a mí es que me encanta, porque es que esto es que me recuerda hace unos años cuando yo lo jugué en PlayStation 3 y... Yo tengo el platino aquí en el Dark Souls, en la 3, en la 4 tengo un mojón como una casa. Aquí tenemos una baldosa a la izquierda que la pisamos y pueden caer un poquito esta gente. Si no, pues ya nos encargaremos como sea de matarlos. Estos son caballeros serpientes. Caballeros serpientes con mala leche. Nuevos enemigos. Entran en el baile nuevos enemigos, ¿eh? Ojo que es una zona muy hija de esto es, pero muy hija, porque aquí ya sabemos lo que pasa si morimos. Vamos a la hoguera de la que hemos estado antes, hasta que encontremos aquí otra hoguera, claro. Pero es que vamos a tener que hacer varios viajes allí al santuario, ¿eh? Y vamos a tener que repetir esto más de una vez. Aquí hay un cadáver que contiene, pues esto, un alma, ¿no? Vamos por aquí. Yo voy a ir diciendo lo que nos vamos a ir encontrando. Bueno, aquí hay un cadáver arriba que ahora mismo no podemos acceder. Ya llegaremos. Hay un caballero serpiente allí delante, ¿eh? Vamos a hacer que se venga hacia acá y que se caiga con estos cacharros que hay aquí, ¿no? Si avanzamos, pasamos esto y nos lo encontramos de cara allí, entre eso y un hechicero que hay en la parte de arriba, donde hay algo blanco allí arriba a la derecha, pues allí hay otro enemigo, ¿no? Entonces, pues... hay que despejar esto. Bueno, se ha caído ya. Se ha ido a tomar por saco. Ojo que ahí abajo tenemos que bajar, ¿eh? Ahora no lo voy a hacer. Ahora de momento voy a pasarme esto. ¿Vale? Y ahora este que ya he comentado que está aquí a la derecha, pues de momento lo vamos a dejar. Aunque me lo puedo cargar con flechas de esta alma, ¿no? Vamos a ver. Voy a hacerlo como yo lo hacía antes. Pero es que yo la verdad es que... yo no sé, pero mira, yo tengo un arco que esto... o yo llevo la... Que no hace daño. Ahora lo veremos. El arco mío es un arco largo. Pero esto no... aparte de que le estoy pegando a la pared. Es que la destreza no la tengo... no la tengo potencia. Bueno, la tendré en 18 a lo mejor, pero la destreza hay que subirla 20 y tanto. Que es lo que le da potencia al arco. Entonces con esto pues nos podemos aquí inflar de rey, ¿no? Tenía que haberme puesto a matarlo desde ahí abajo, desde la pasarela. Lo que pasa es que corremos riesgo y como nos dé un toque nos va a tirar. Si nos tira, una de dos. O sobrevivimos y ojo que hay ahí cuatro demonios. Cuatro demonios con cuatro castillos de estos. Y o bien eso, o morimos de la caída, claro. Abajo hay unos charcos como de alquitrán. Hay que ponerse el anillo oxidado, ¿eh? Aquí, ¿eh? Que a estas alturas de como yo llevo la guía puesta, ya tenía que tener el anillo de oxidado, vaya. Ya tenía que tenerlo, que se consiga allí en el refugio de los no muertos. Yo voy haciendo esto siguiendo un orden, a mi juicio, que es el que hay que seguir. A mi juicio, claro. Pero que aquí podemos hacer cada jugador lo que nos dé la gana, ¿eh? Lo que pasa es que luego, si nos dejamos algo que no teníamos que haber hecho, lo hacemos, o viceversa, en fin, pues nos jodemos. Esto es muy... este Dark Souls es bastante lioso. No es como los otros que eran más secuencial. Aquí hay que tener cuidado con lo que hacemos. Esto es una maravilla, yo lo siento. Pero ya yo hablar de un juego de este tipo es para mí palabras mayores.
Si me lo cargo así. Después, cuando entre otra vez, ya emplearé la magia desde abajo. Pero ahora, ya que estoy pringado con esto así, lo haré así, que voy a hacer. Pero así no es, Ya os digo yo de entrada que de esta manera no es como hay que matar. Por poder podemos echarle lo que hay que echarle y tirar para allá con todas las apuestas. Aquí el coraje es caer. Y tener que repetir todo, ¿no? ¿Ha caído ya? Ya ha caído, ya está, listo. Perfecto, ya ha caído, hijo. Nosotros nos vamos con una humanidad. A ver, ¿voy vivo o no? Yo me parece que no. Vamos a pasar esto. Con tranquilidad, los cuatro a la vez no vamos a poder, Aquí una baldosa en el suelo, Cuidado con ella, mira, lo estoy diciendo y qué capullo soy, coño. Es que el juego no para cuando yo le diga que pare, claro. Fragmento grande de titanita 2. Muy bien. Esto es lo que tiene este cofre. Ahora tenemos que ir por aquí. ¿Ustedes estáis escuchando todo eso que hay por ahí? Pues ahora veremos lo que eso es. Bueno, este tío que está aquí, tan tranquilo, nos lo vamos a matar a bolazos. A bolazos. Pero de momento, vamos a ver si este es capaz de revivir a esa bola que le ha caído. Ha entrado. Es que si es con la ballesta, con la alabarda cae muy bien. No sé para qué gasto yo, pero bueno, es igual. Con la alabarda cae perfectamente y el escudo que llevo ahora ahí va bien. No hace falta tampoco. Bueno, mira lo que viene por aquí. Si bajamos ahí abajo, hay una shooter, una espada. Cuidado, que ahora va a venir alguien por aquí y se va a poner aquí. Vamos a esperar lo que venga y que se lo cargue la pelota, ¿no? Un hechicero, aquí está. Ahí, ahí, vete a freír colilla, tío. Nosotros cubriéndonos con el escudo es suficiente. Ahí, ahí, a tomar por saco, tío. Venga, vamos a pasar la niebla esta. De acuerdo. Vamos a ver que yo vaya recordando. Aquí hay otra baldosa y detrás otro caballero serpiente. A ver si le puedo que la ballesta le pegue al caballero serpiente. Vamos a ver si aparece, si lo hago bien. Ahora a ver. ¿Le ha pegado alguna, no? Vale. Ahí está. Vale. Aquí lo importante que tenemos que hacer. De momento, hay muchas cosas, pero una cosa que es de vital importancia: liberar al hechicero, al Logan, que está en una jaula. Pero no tenemos la llave para liberarlo. Si cuando empezamos el juego hubiéramos cogido como regalo la llave maestra, entonces cuando nos hubiéramos puesto delante de la jaula donde está, lo hubiéramos abierto y hubiera salido. De esta manera tenemos que localizar aquí una llave de jaula. Yo sé dónde está, voy a decir dónde está. Pero como no sé hasta dónde voy a llegar con el vídeo, porque no sé lo que puedo tardar. Yo voy hablando y diciendo dónde están las cosas, pero vamos a ver si hay suerte. Por aquí hay que bajar, nada de subir porque nos vamos a encontrar de boca con la pelota, Bueno, ahora. Aquí, cuidado. Aquí un cofre, bueno, no lo voy a abrir ahora. Es un cofre y un mímico. Dentro del mímico, cuando lo matemos, está la lanza relámpago, Pero yo ahora mismo os lo digo lo que hay. No me voy a poner porque lo que quiero es llegar a la hoguera sin morir. Vale, pero ahí está la lanza relámpago. Y el mímico, que aunque parezca que no, pero entra por ese estrecho callejoncillo por el que hemos entrado aquí. Cuidado, nos bajamos en la siguiente parada. Como sigamos para arriba, hay unos pinchos que nos matan, Aquí hay que bajarse. Vale. Aquí ahora no podemos hacer nada más que subir. Aquí subir. Yo voy acordándome de esto. Vamos subiendo. Y ahora aquí no vienen pelotas por aquí. Las pelotas van por otro sitio ahora mismo. Ahora veremos cómo conducimos, porque por aquí tienen que bajar las pelotas.
Pero ahora mismo no viene. La está mandando el que sea por otro lado. Y aquí, la puerta esta que yo separa no se puede abrir. Hasta que no encontremos la llave, no. ¿Qué va? Vale. Muy bien. Esta zona es para llegar a un capullo que hay ahí en lo alto de unas tablas que nos pega magia de rayo. Nos lanzan la magia de rayo y hay un cadáver que no me acuerdo lo que tiene ya. Esto es llegar demasiado lejos. Vamos a mover esto. Vamos a mover. Lo voy a mover así. ¿Vale? Bueno, pues ahora se va a cargar que estaba allí en la pared. El que está allí abajo en la pared se lo tiene que cargar. Ah, no, lo estoy tirando aquí. Porque ahí abajo hay un mago. Y ahí abajo es donde está la llave. Aquel cadáver que hay allí abajo, esa es la llave para abrir a... para al maestro Logan poderle abrir la jaula, ¿vale? Ese cadáver que hay ahí. Ahora, el que haya cogido la llave maestra, pues no tiene problema, ¿no? Pero sí habrá tenido problema con la bruja de Kelan para hablar con ella, ¿eh? Porque sin el anillo de la bruja no habla con ella. Ni se puede hacer el pacto ni nada. O sea que yo creo que lo más importante de todos los regalos es el anillo, creo. No vamos aquí a hacernos ahora el chulito diciendo, pues yo no quiero regalo. Bueno, pues vaya tú. Pero vamos a jugar bien, ¿no? También. Vamos a ser coherente con las cosas. En esa charla solamente accedemos cuando encontremos la llave. Por el otro extremo tenemos que ir. Aunque por aquí, si no hubiéramos tirado, me parece que también llegamos a las tablas, ¿eh? Bueno, ¿por dónde tenemos que tirar? Vamos por parte. Sabemos dónde está todo, pero no hemos bajado todavía donde hay cuatro demonios, ¿eh? Hay cuatro demonios en la zona de donde está el... A ver, por aquí ni nada. Esto fuera. La llave ya iré por ella. No me corre prisa la llave. Es lo que menos prisa me corre ahora mismo. Lo que yo prefiero, ya os he enseñado dónde está, ¿no? Ahora quiero enseñaros dónde están los cuatro demonios. El gigante que ha abierto las puertas, que hay que matarlo. Quieto con esto. Hay un vendedor aquí dentro, que ahora tenemos que localizarlo. Pero todo a su debido tiempo. Hay que encontrar primero la hoguera. Bueno, aquí va a haber problema. Me estoy viendo cómo me caiga. Me va a dar mucho cabreo esto. Vale, aquí hay tres enemigos. Uno a la derecha, otro a la izquierda y otro subiendo aquí la escalera que está ahí arriba. Hay tres. Tenemos que matar a los tres para conseguir... Mira el desgraciado este. Me cago en la madre que te parió. Con la cabeza pendiente. Vale, esta caída que ha soltado aquí, pues algo. Vale. Bueno. El de ahí arriba, ahora iré por él. Aquí hay otro. Hombre, me lo cargo, ya viene para abajo, ya. Vale. Estos son enemigos que no son muy fuertes, ¿eh? Los caballeros serpientes. Es que tengo un nivel 80 y algo. Cuidado por aquí, que si nos caemos no nos va a gustar el resultado. Y las estatuas, no hay ninguna que salga viviendo aquí, ¿eh? Tranquilo por las estatuas, ¿eh? Que ninguna nos va a dar ningún susto. Este me parece que custodiaba fragmento grande de titanita. No sé si aquí hay uno o dos. Hay dos, vale. También no tengo mejorado el escudo ni ninguna cosa, nada más que la alabarda. Bueno, deciros que la alabarda la tengo encantada. A más 5, ¿eh? Ya no puedo hacer nada más con la alabarda. Está a tope, ¿vale? Está a tope, ya encontré la titanita grande verde y... y está a tope. Ahora, si quiero encantar otra cosa también, pues tendré que buscarme una otra espada o otra cosa.
Pero ya veremos. De momento yo que voy nada más que con la alabarda. Ya habrá tiempo de elegir mejores armas y todo eso. Y vamos vivo, por lo que estoy viendo. Yo en esto le perdí un poquillo. Ah, bueno, claro, estamos vivos porque yo vengo ahora de haber matado a la bruja de Kelan, claro. Y cuando en la bruja de Kelan, como la he matado estando como humano, pues por eso estoy vivo, mira lo que pone. Pues claro. Por eso estoy vivo. Esperemos continuar así mucho tiempo. Es que tengo que joder. Para esto es mejor la flecha. Anda, hijo, vete ya a tomar por saco. Venga, vamos a ver si pasamos las últimas aspas que hay aquí. Que estas son las últimas, no, no vayamos a fallar ahora, ¿eh? Porque no veo la mala leche que me puede dar. Venga, 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 venga. Bien, cuidado con las baldosas estas. A ver si ha dado algo, vengo por aquí para eso, pero que vaya. Nada, pues nada, hay un boquete aquí, que nos lleva abajo donde está mayormente la zona de los... este boquete. Pero yo ahora no me voy a tirar, vamos a ir primero a la hoguera. El golem de hierro es el boss de aquí de esta zona. Habrá tiempo de coger aquí las cosas, ¿eh? De momento lo que tenemos que hacer es llegar hasta arriba, porque aquí hay un gigante que nos pega unos bombazos de fuego enormes de gordo, ¿eh? Y si nos pilla uno, nos mata. Lo que mejor que podemos hacer es no pararnos y continuar para adelante, y ni enemigo ni nada. Allí hay otro enemigo, pero vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Vale, aquí no hay nadie cautivo, ¿no? No estar Katarina ni nada aquí, vale. De acuerdo. Vamos por aquí. El gigante, los bombazos que mete el aerito. Esta niebla no, esto nos lleva al boss, y no quiero todavía meterme en el boss. Podría meterme ya en el boss, porque yo creo que con el nivel de 80 que tengo, o 81, yo ya estoy preparado para entrar ahí hasta sin ayuda, vaya, creo. Ya se verá. De momento ahí tenemos una señal para conjurar a este capullo que hay aquí. Lo primero es lo primero, vamos a matar a ese. Ahí tenemos la cabeza, vamos a endiñarle ahí. Flechazos, que precisamente el arco no lo tengo potenciado, esto lo tengo que potenciar. Dark Souls 3 con el arco que yo tenía hacía una flecha, yo recuerdo 180, 190, una flecha, y aquí me está haciendo 45. ¿Por qué? Porque tenía otro nivel, me queda la leche, normal.
normal, pero bueno, ya, si es que esto llevo desde que salió el juego el día 25, perdón, y todavía estamos día 28, llevo 3 días con el juego y ya soy nivel 80, no voy mal jugando a esto, ¿no? Estoy echando muchas horas, la verdad, muchísimas horas. Esto no es ponerte a jugar, esto era hacer un vídeo, prepararlo, subirlo a YouTube, es que son muchas cosas. Juega, prepara, es que ve tela. Tiene trabajillo esto, ¿eh? Pero sarna con gusto no pica. A mí me encanta este juego. Adiós. Bueno, ya ha caído. ¿Cuánto da? Ha dado 3.000. Ya no sale este más, ¿eh? Este ya no sale más. Ahora arriba debe de haber un trozo de titanita. Debe. En un cadáver. No sé si este ha soltado algo. No, este no ha soltado. Esto es de un cadáver. ¿Y este? ¿O es del golem? No. Como no lo hemos visto, pues no puedo confirmar. Allí enfrente tenemos al angelito del boss. Pues ahí está precioso el angelito del boss. Vamos a dejarlo ahí. Ya no vas a tirar ni una bomba más, hijo. Vale. Todo muy bonito. Desde luego que lo que es la resolución del juego ha mejorado un montón. Pero un montón. Framerates. Yo no le noto ahora defecto en la... cuando los cambios bruscos de pantalla, no le noto nada de eso. En cambio, en el otro sí había algunos fallillos. En el Dark Souls 3 de la Play 3 habría unos fallillos, pero aquí esto lo han toqueteado, yo diría perfectamente. Ese hay que matarlo, pero este sale y sale y sale y sale, sin parar. O sea, que no tengamos prisa. Lo que pasa aquí el farmeo... Podemos utilizar esta zona para farmear, pero es menos de lo que conseguimos en el jardín tenebroso de los cojones. Es mucho menos. En el jardín lo hacemos todo mejor y tardamos menos tiempo. Vamos por aquí. Empezar a coger lo que tienen los cadáveres. Ahora sí, con tranquilidad. Titanita grande. Gran alma del valiente caballero. Bueno, aquí está la hoguera. Vamos a aposentar el trasero aquí. Vamos a activarla, que esto lo podíamos haber hecho al llegar. Pero yo digo, anda, como me conozco el camino y sé lo que hay que hacer, no creo que vaya a morir. Pero que lo suyo es, cuando hemos llegado, venir aquí, zartar y activar la hoguera cuando está el gigante pegando los bombazos arriba. Porque si nos mata ya sabemos lo que pasa. Al principio. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde vamos ahora? Vamos a ver. Que yo vaya recordando. Bueno, vamos a ir a buscar. Yo creo que voy a ir a buscar el estilete de Richard, ¿no? Yo creo que voy a ir por el estilete de Richard. Además, muchos drops que dan aquí de alma a los enemigos han variado, ¿eh? Hay algunos que ahora te dan menos. Por ejemplo, el gigante este. Yo quiero recordar que en el Dark Souls daba 2.000 o 3.000. Aquí no va a dar tanto. Han hecho algunas cosillas, algunos cambios, ¿eh? Algunos cambios. Y entonces esta zona para farmear ya no es... ya no es buena. Ahora eso sí, para farmear piedra, pues ya estoy viendo, están dando fragmentos y fragmentos grandes de titanita. En el jardín tenebroso no hay nada de eso. Fragmento de titanita. Y aquí hay un anillo, me parece, ¿no? Anillo de la piedra de fuego. Vale.
Hay muchas cosas que hacer aquí, ¿eh? Yo no sé si ahora las voy a poder hacer todas. Porque es que es... puede ser un vídeo muy largo. Ahí abajo me parece que hay una ballesta francotiradora de estas de las polluas. Eso que ese cadáver. Es una ballesta, quiero recordar. Pero como te pueden haber cambiado las cosas, y ahora ponerte otra cosa, y... porque aquí han hecho sus cambios, ¿eh? Han hecho sus cambios los angelitos. Vamos a ver. Vamos a matar a ese que está ahí y vamos a ir por el estilete, ¿no? Lo que pensé yo en un principio. Hijo puta. ¿Cómo se nota que es la primera vez que entro y no le he cogido el tranquillo? Porque es fácil de matar, mira. Fácil de matar. Gran hacha, pues para ti. Yo no voy a utilizar ese arma en la vida, vaya. Vamos por el estilete de Gary. Por aquí a la derecha. Ahí está. Yo le quería una cosa. Ese tío ahí arriba, día y noche, ese tiene que comer, tiene que mear, tiene que cagar, tiene que dormir, tiene que hacer todas esas cosas, ¿no? Porque ahí todo el día tiene que ser muy triste, ¿eh? Qué barbaridad. Si nos ponemos cuerpo a cuerpo, comprobaríamos que es muy jodido. Es muy jodido porque aunque tiene el estilete, pero es muy rápido manejándolo. Y entonces nos va a pegar un puñado de golpes seguido y nos va a dejar hecho una mierda. Así que mejor acabar con él así y a tomar por saco. Arriba ahora había unos cofres, ¿no? Estilete de Gary. De Rica, ¿qué es Gary ni Gary? ¿Qué estoy yo pensando? Siempre en todos los Dark Souls hay un estilete de esto. Esto no tiene... no es, ¿no? Vale. Que ya hay cosas que no estoy seguro. Bueno, bendición divina. Esto hacía falta que saliera alguna de vez en cuando. Y aquí tenemos sacrificio raro, anillo sacrificio raro. De acuerdo. Pues otro trasto más para llevar ahí que nunca lo voy a utilizar. Ahora nos quedaría, me sabe mal cortar el vídeo y deciros hasta que me enfrente al boss, ¿no? Porque quería enseñaros, yo siempre hablo refiriéndome a los nuevos de Play 4 que no conocen el juego en PlayStation 3. Los que se han comprado ahora la consola, por ejemplo, y no han tenido antes la Play 3, no han tenido este juego, no lo conocen, ¿no? Eso está claro. Pues me refiero a esa gente. Me refiero a esa gente. Si no lo han jugado, no saben lo que se han perdido. Porque esto es una maravilla. Es una obra maestra. De los Dark Souls, todo este, yo creo que es de los más largos, ¿eh? Es enormemente largo. Y está de puñetera madre, vaya. A ver qué suerte este. A ver. Fragmentos de llanita, vale. Son 800 almas lo que vale un fragmentito, ¿eh? O sea que... el fragmento... yo lo que pasa es que no estoy mejorando ahora mismo ya nada. No estoy haciendo nada de eso. Nada de nada. Yo ahora mismo lo que quiero es seguir subiendo. Lo que pasa es que para subir hay que irte al bosque tenebroso. De momento no hay otro sitio mejor para farmear y subir nivel. Y aquí no hay nada, entonces este tío casi aquí. Esto no recuerdo yo si era así. O aquí había algo. Yo es que a lo mejor han cambiado algunas cosas.
Es más, yo quiero recordar que por aquí estaba Catarina, aparece en alguna parte, y no está. Pero bueno, puede ser porque hayamos hecho algo mal. Es que tener en cuenta que Catarina tiene que aparecer también en el Bosque Tenebroso. Y en el Bosque Tenebroso, como yo, si haces ante una cosa de hacer otra, pues después no aparece. Y entonces la historia que tú tienes que hacer con él, pues ya no la llevas a cabo y la pierde. Y al perderla, pierde el trofeo. Este es un vendedor, vamos a comprarle algo. A ver qué le compro a este capullo. ¿Cuánto tengo ahí? 18, 16. Venga, este no nos da ningún gesto. A ver, bomba y capullo. Capullo, hay un puñado de capullo aquí. Titanita grande verde ya no me hace falta para nada, porque yo ya a esta altura tengo la alabarda a tope. Titanita grande igual sí, pero que como no voy a hacer nada de esto de momento, ni comprar de aquí tampoco nada. Flecha, pues flecha nunca está de más llevar. Y aquí tenemos el yelmo de Catarina. Armadura de acero. Bueno, esto de acero es más bien... Esto sí hay que comprar los dos, ¿eh? Los dos. Uno vale 15.000 y el otro 15.000. Esto hay que comprarlo, pero como no tenemos prisa, pues... No sé qué coño comprarle yo a esta gente, a este tío. Esto es comprar por comprar. Hala, ya está, compro este anillo. Y a tomar por saco. Esto hace más daño, pero... Ramento de titanita. Yo creo las flechas grandes. Flechas grandes, voy a comprar flechas de esta. Hasta donde llegue. Ya que no hago daño con la flecha a la otra, por lo menos, estas grandes harán algo más de daño. Vale, vámonos. Vámonos. Pegamos el sarto por aquí. Pegamos el sarto por aquí. O no lo pegamos ahí abajo, había algún momento. Allí está aquello. Aquello que está allí. Aquello que está allí, que bueno, aquello. Aquello que está allí, pero ¿qué hago? Ay, me cago en la puta. Aquello que está allí es la llave. Y la llave se accede donde estaba el vendedor. Yo no voy a hacerlo ahora ya. Pues si es que lo tenía ahí a huevo, joder. Donde está el vendedor, hay una escalera. Bajamos, llegamos abajo del todo. Y ahí está la llave. Me cago en la leche con esto, coño, joder. Es que voy con los despistes, coño. Vamos a ir con los demonios. Vamos a ir a ver a los demonios. A la zona de abajo pantanosa. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Y si no los puedo matar ahora, o os enseño dónde están, lo que suelta. Bueno, sueltan titanita demonio, ¿no? Con suerte algo más. Vamos a tirar por aquí. ¿O no? Yo ya estaba ahí para tirarme por el boquete, pero bueno, quiero regular todo esto y ponerme bien, pues ala. Esto cuando lo hacemos un NG Plus o algo de eso, aquí abajo hay enemigos, ¿eh? El NG Plus, esto está más poblado, ¿eh? Y entonces el farmeo es mejor aquí. Perfecto. Vamos a matar a este primero.
un puñado de vida, ¿eh? El arco es de juguete, ¿para qué coges el arco? Yo no voy a coger más el arco. De verdad, el arco es de juguete, coño. Bueno, el anillo este es muy importante, fácil de coger y de ver. Ya lo tenemos. Ahora tenemos que bajar por aquí. Pero por la segunda me parece que es por aquí. Por esta, si no, nos vamos a encontrar con el demonio, pero justo al lado, al ladito, y eso no va a ser... Eso no va a ser un buen plan. El demonio está allí abajo, lo que pasa es que no veo bien. Está muy oscuro, pero yo me parece que desde aquí estoy viendo la pata. Ahí, a ver. Cago en la madre que me dio esto, que no veo nada. Ahí está. Poco daño le hago con esto. Una mierda que te comas. Joder. Me cago en la leche. El que iba a darle un hechizazo y resulta que lo que tenían era la mierda de la alabarda, coño. Bueno, pues ahora sal de aquí como puedas. Porque se está complicado el potaje como no lo mates. Pues ha tenido suerte, hijo. No me lo esperaba tener tanta suerte. Vale. Alma. Bueno. De acuerdo, el primero de los cuatro que hay aquí. Este es el primero de los... Llevo el anillo oxidado. Lo miro para... Porque no estaba muy seguro, pero sí. Aquí encima hay unos... enemigos. No es hechicero. Este es fácil de matar, como estáis viendo. Sí, llevamos magia, ¿eh? De caballero es otro rollo, ¿eh? Si no, ya veréis, yo ahora después lo voy a atacar con la barda. Lo voy a atacar, seguro que lo voy a atacar. Porque no me va a hacer gracia morir e irme para arriba, ¿eh? Bueno, esta gente, os voy a decir dónde están, estos que están aquí. Cuando llegamos aquí por primera vez a la fortaleza, subimos la escalerita y nos encontramos con ese pasillo que están los péndulos ahí dando leñazo, y que en medio de ese pasillo estrecho hay otro caballero con esto, es con serpiente, ¿no? Bien, pues eso está justo encima nuestra ahora mismo. Eso significa que cuando estamos arriba y hemos llegado al último péndulo, al último, ¿eh? Que hay uno nada más. Si por ahí nos tiramos hacia abajo, evidentemente,
Caemos donde están esta gente ahora. Lo que pasa es que vamos a tener que matarlos y después volver otra vez arriba. Yo no me acuerdo lo que aquí había. Ahora mismo no puedo informar de eso. Igual no había nada, ¿eh? No me acuerdo. Mierda. Lo que sé es que son molestos. Todos los recorridos estos hay enemigos molestos. Lo mismo que la ciudad infestada en los mosquitos. Bueno, aquí hay un demonio ahora, ¿eh? Hemos matado dos, porque aquí ahora hay otros dos. ¿Dónde está? A ver. Aquí está el angelito, míralo. Bueno, vamos a tomar todos los karma. Bueno, estos enemigos, una vez que ya han muerto, ya no vuelven a salir, ¿eh? Hasta el siguiente enemigo. Tengo que tener mucho cuidado porque no tengo... A ver cómo estoy de frascos. A ver cómo coño estoy de frascos. Mira, 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 la cola, el hijo puta. Uf. Ahora ya no tengo más. Este era el último, ¿eh? Este era el último. Bueno, lo voy a decir porque ya me lo han preguntado algún amigo. Los frascos estos que te salen allí en la, en el santuario del enlace de fuego, cuando te aposentas allí, te salen 10, pero te salen 10 estés vivo o no estés vivo. Una vez que llegas allí, de 100 son 10. Después, cuando te en la demás hoguera vas perdiéndolo, al final se quedan en 5. Y voy a dejar demonio para otro momento, ¿eh? Vamos a subir aquí y vamos, os voy a enseñar al gigante. ¿Dónde está el gigante? ¿Vale? Aquí, este es el cadáver que yo dije en un principio. Este ahora lo... ya lo cogeremos, ¿no? Bueno, pues ese es el cadáver que tiene esto. Y aquí, por aquí llegamos a donde está ahora el gigante. Lo que pasa es que yo no voy a tener cojones de matarlo con esta vida que me queda a mí aquí. No voy a tener cojones de matarlo, ¿eh? Ahí está el gigante. Aunque sea lento, pero es que no llevo vida. Ya sabéis dónde están todas las cosas, ¿eh? Cuando matemos a los demonios, esto lo digo porque yo el vídeo lo voy a tener que dejar ya de aquí un momento. Porque ya os he explicado dónde está todo. Los cuatro demonios que están aquí. Aquí el vigilante este, gigante o como le queramos llamar. Luego, la llave, donde está ese vendedor que al final me he ido y no me he dado cuenta de que tenía que haber bajado hasta el fondo del todo y allí conseguir la llave de la jaula. Pero es que, joder, no sé qué hacer. Es que... ¿Dónde está Logan? ¿Dónde está Logan? Mira, mira lo que me queda, que va. ¿Dónde está Logan, por ejemplo? ¿Dónde está Logan? Es donde está ese tío, ese caballero serpiente echado en la pared, que nosotros le pegamos desde arriba los viajes con la piedra. Y abre un boquete, claro. Pues nosotros vamos por ese boquete y allí hay una serie de jaulas. En una de esas jaulas está el maestro Logan. Pero necesitamos la llave de la jaula para abrirle. O sea que yo creo que sabéis dónde está todo y yo me parece que voy a morir. Como muera, lo dejo el vídeo entonces. Porque es que no tengo posibilidad de ninguna.
No tengo. Yo sé que este, con un simple aliento que me eche, me manda a donde yo me sé. Aquí hay que entrar con otros recursos. Yo ya no tengo, no me queda nada. Es que no puede ser, tío. Ay, madre, tiene mala leche el cabrón. Míralo. Tiene hasta mala leche el tío. De todas maneras, yo en el siguiente vídeo que voy a hacer, porque ya me estoy pasando de tiempo, tampoco quiero hacerlo esto muy largo, voy a hacer una reconstrucción de... Bueno, una reconstrucción no. Voy ahí a rescatar al maestro Logan. ¿Eh? En el siguiente vídeo. Aquí ya no, porque... Es que voy a morir, seguro, vaya, es que me va a matar. No, güey, qué mala leche tiene. Y ya está, y eso es lo que voy a hacer. Y por el, y luego voy a hacer el boss, el golem de hierro. El golem de hierro y entrada en Honor London, que es un trofeo. Sin embargo, yo recuerdo que no sale trofeo cuando matas al golem de hierro, ¿eh? No tiene... Ah, toma por culo, ya está. Venga, amigo, pues ya está. Lo dejo aquí esto. Muchísimas gracias. Y si tenéis preguntas, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Os espero, ¿eh? Hasta ahora.